¿Tienes sueño, mamá? ¿Alguna? No, es que no invité a dormir, ¿no? De ahí está para que descanse. Ah, no puede dormir. Dice que sale como sueño. Evolucionando. Bueno, favorablemente me siento mejor. Y me da mucho gusto que estén trayendo nuevas tecnologías aquí al Hospital del Socorro. Me está ayudando bastante Me siento emocionado porque los ejecutivos de acá están haciendo algo positivo por la gente que de pocos recursos. Que requiere. Sí, que requiere y es necesario. ¿Cuántas sesiones tendrá que usted pasar por la cámara hiperbárica? Las que pueda, las que... También le permita económicamente. La que permite económicamente, pero yo creo que esto aquí es recontra positivo para... Según dicen, no tengo la literatura completa, pero dicen que esto rejuvenece, que circula la sangre. Oxigena el cuerpo. Oxigena el cuerpo. Y yo creo que es una cosa fabulosa lo que están trayendo. Aquí al hospital. Estoy agradecido por toda esta nueva tecnología que están trayendo aquí. ¿Su nombre, caballero? Juan José Aquiles Paz. ¿Dónde vive usted? Yo vivo en Avenida La Victoria 1082. ¿Cuál es su diagnóstico que tiene usted? Yo soy pie diabético y soy jubilado de la administración pública. ¿Cuántos años tengo? ¿De edad? Tengo 67 años. Soy jubilado de la administración pública. Vengo del seguro acá a hacerme ver al Socorro. ¿Usted es asegurado? Sí, asegurado. Y de ya estoy viniendo a hacerme este tratamiento acá. Gracias, señor.